Buenos días. Vamos a comenzar con la mesa número 3 del Seminario de Alternativas de Construcción a la Gobernanza, Policy Networks, aportación a las políticas públicas de América Latina, con el caso de que concierne a esta mesa sobre redes de políticas públicas, exclusivamente el caso para México. Y en la misma temática y dinámica del día de ayer, vamos a otorgar a nuestros ponentes 25 minutos, ya que solamente son 3. Parecemos muchos, pero somos 3. Son 3 trabajos, a eso me refiero. Para que hagan su exposición de las temáticas que han preparado y al final tendremos una ronda igual de preguntas y respuestas y terminaremos con la conclusión de los de la temática de todo este evento. La primera ponencia está a cargo de Joel Mendoza Ruiz y Joel Mendoza Gómez sobre la gobernanza multinivel en México, el estado de nuestras aportaciones. Joel Mendoza Gómez es alumno de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México y su línea de investigación es diplomacia local y relaciones internacionales. Joel Mendoza Ruiz es doctor en ciencias políticas y sociales con orientación en administración pública, maestro en planeación por el Instituto Politécnico Nacional, ingeniero arquitecto también por la misma institución. Fue servidor público municipal durante 20 años en los municipios de Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli y Atizapán de Zaragoza. En el Estado de México, actualmente es profesor investigador de tiempo completo nivel D, adscrito al Centro de la Universidad Autónoma del Estado de México en Zumpango. En el Instituto Nacional de Administración Pública es tutor en la línea y profesor asociado. También es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación es federalismo y relaciones intergubernamentales. Ha publicado los libros El principio de subsidiariedad en la evaluación del federalismo mexicano, editado por el IAPEM en el 2010, y entre otros varios documentos que tiene en su currículum. Por favor, les damos la palabra. Buenos días. Muy gustoso estar en esa casa con encanto. No es la primera vez que estoy aquí. El doctor Víctor Humberto Martínez Treviño me invitó a estudiar federalismo. Aquí estuvimos con el exgobernador Ignacio Pichardo, con Diego Valadez y con mi líder académico José Chanes Nieto. Agradezco a César Camacho pues esta segunda oportunidad de estar en esta casa, a las maestras María Esther Morales Fajardo y Cecilia Cadena Inostrosa, y pues una persona que considero mi amigo, Alfonso Iracheta, del cual hice yo su biografía en el libro Municipalistas y Municipalismo en México, que editó el Instituto Nacional de Administración Pública. Ojalá y tengan la oportunidad ustedes de leerlo. Es acceso libre en el repositorio institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México. Se lo recomiendo. Bueno, mi presentación parte de la siguiente pregunta: ¿cuáles son los avances de la gobernanza multinivel en México en función de sus principales énfasis teóricos? El objetivo es evidenciar el desarrollo de la gobernanza multinivel en México mediante la modelación del funcionamiento estratégico de una muestra de experiencias relevantes y su evaluación subsidiaria, para destacar los elementos teóricos respectivos a través de estudios de caso. La hipótesis: los avances de la gobernanza multinivel en México corresponden a la incipiente institucionalización de los intereses de las formaciones sociales mexicanas y de los órdenes subnacionales de gobierno en función de determinadas estrategias de la región América del Norte, mientras que el gobierno nacional no contribuye en la materia. La idea entonces sería establecer como meta marco el principio de subsidiariedad, dada su relación con la gobernanza multinivel. Es decir, en los 90s el principio de subsidiariedad formó parte del Tratado de Maastricht en el proceso de integración europea, y en el 97 el Consejo de las Regiones estableció el término de gobernanza multinivel estrictamente relacionado.
El principio de subsidiariedad tiene cuatro elementos básicos. El primero le llamamos el de conciencia social. El de conciencia social, Juan Althusius en el siglo XIII estableció una pirámide de concesiones, es decir, que el federalismo como primera teoría social se constituía a través de diversas formaciones sociales que en un proceso integrador formaban las instituciones del Estado. Sobre esa riqueza, la última aportación fue la de Juan XXIII a través de su encíclica Pacem in Terris, que establece el orden supranacional como un orden estrictamente necesario para lograr la paz en el mundo. El segundo concepto sería la delimitación competencial, que establece que el Estado debe ser el mínimo y permitir que toda la pirámide de consociaciones tenga una integración plena a través de sucesivos pactos de consenso, de tal manera que, de acuerdo a esta teoría inicial de Estado, Althusius establece que la función principal del Estado sería establecer la felicidad política de todas estas formaciones sociales integradas. El tercero sería el derecho social, del cual nos habla Emanuel Bonqueteller, un sacerdote idealista del siglo XVIII, que en la primera crisis capitalista establece pues que no debe haber una polarización entre lo que sería el capitalismo y el socialismo, sino que debe de haber una evaluación de las formaciones sociales para que haya subsidio cuando sea necesario y autonomía también cuando sea necesaria. Entonces, establece una primera evaluación de las formaciones sociales. Finalmente, el cuarto elemento sería la exactitud de aplicación. Esto es, en el proceso de la Unión Europea, hay una revaloración de las instituciones sociales para establecer el ideal de Emanuel Bonqueteller, es decir, aquellas sociedades que tengan autonomía o aquellas sociedades que merezcan subsidio. La lógica entonces en el proceso de integración europea fue privilegiar la vinculación funcional de los extremos de la pirámide de Althusius, esto es, que el Estado, ahora un Estado moderno, un Estado supranacional, se vincule operativamente con las bases sociales, estableciendo una nueva relación entre sociedad-Estado, un Estado moderno. Sobre esta lógica empezamos a hacer una selección de estudios de caso. Partimos del estudio de las relaciones intergubernamentales. Entonces solicitamos información al gobierno nacional mexicano y al gobierno del Estado de México y establecimos un universo de 379 casos. De esos 379 casos, vimos que únicamente dos casos calificaban como gobernanza multinivel. También establecimos una línea de investigación con la diplomacia local, y en la diplomacia local pues partimos de la metodología que nosotros regularmente llevamos a la práctica, que es la entrevista semiestructurada a actores clave. Fuimos primero con la directora de desarrollo económico de Naucalpan y nos dijo que el hermanamiento entre Naucalpan y Winnipeg ya no operaba, pese a que en otros tiempos había una amplia relación y un amplio intercambio de empresarios entre Naucalpan y Winnipeg, y estaban ellos en la tarea de buscar nuevos hermanamientos. De ahí nos fuimos a Yucatán y ahí un auxiliar de la oficina del gobernador de Yucatán nos dijo que tenían una unidad, pero la unidad se definía como facilitadora y de funcionamiento transversal. Y en ese momento estaban atendiendo una petición de la Secretaría de Relaciones Exteriores para un grupo de extranjeros que querían filmar una película en Mérida. Entonces, prácticamente esta oficina tiene chambas que le da el gobierno federal. Finalmente fuimos a Hermosillo y ahí vimos a las comisiones Arizona-México y Sonora-Arizona, que es un esquema de gestión intergubernamental cruzado. Esto es, los gremios de Sonora le piden, hacen gestión ante el gobernador de Arizona y viceversa. A manera de ejemplos, los productores de uva le dijeron al gobernador de Arizona que sus trailers tardaban 4 horas en cruzar la frontera y que el producto perecedero pues tenía dificultades para poder llegar a los Estados Unidos. Entonces ellos redujeron el tiempo a 20 minutos de espera.
De igual forma, en el estado de Arizona está prohibido matar a los animales. Le gustan los cortes de las reses, pero no les gusta matar a las vacas. Entonces los de Arizona tienen que ir a matar a Texas, y por cada res le cobran $250. Entonces en Hermosillo les ofrecieron la matanza. Hay buenos matanceros ahí en Hermosillo, y dijeron que entonces la matanza se reducía a $100, y entonces aceptaron mejor matar en Sonora que matar en Texas, ¿sí? Sin embargo, todos esos casos fueron casos muy atractivos para su estudio. El último incluso lo estamos tratando de llevar a la tesis de mi hijo, pero estos casos no califican como gobernanza multinivel. Nada más encontramos 3 casos que pudieran parecérseles. Pues bueno, en el primero de los casos, que es el modelo del programa de trabajadores agrícolas temporales México-Canadá, básicamente es un modelo en el cual trabajadores agrícolas se llevan de los múltiples estados de la República Mexicana a Canadá a trabajar en la pizca. Se lleva básicamente a que trabajen en la pizca de tomate, de aguacate, de todo aquello que se siembra en los estados sureños de Canadá, porque pues, bueno, en el norte ya es difícil cosechar algo. Entonces, pues el modelo funciona básicamente de la manera que está aquí descrita, en la cual el gobierno nacional libera un programa, el programa de trabajadores agrícolas en los municipios donde hay mano de obra disponible, y este gobierno nacional, a través de un programa meramente burocrático, crea una selección y reclutamiento de trabajadores, la valoración clínica, la acreditación de ellos como trabajadores pues que sirvan para el programa, se les da seguimiento cuando están en Canadá, se procura su retorno seguro y se les da apoyo en emergencias, ¿no? Básicamente lo que se puede observar es que del lado mexicano de esta figura sumamente asimétrica, solamente hay 2 actores, que sería el gobierno nacional y todas sus secretarías de Estado y los trabajadores migrantes en sí. Del lado canadiense, sin embargo, es muchísimo más amplio el panorama que se nos pinta. Tenemos que el gobierno nacional trabaja directamente con el gobierno nacional mexicano en sus relaciones diplomáticas tradicionales, trabaja con estas famosas Farms Ferme que tratamos nosotros en múltiples ocasiones dentro del artículo, que son agrupaciones gremiales de empresarios agrícolas del lado de Canadá, son su forma de agremiarse y hacerse representar, ¿no? Trabajan ellos cercanamente con el gobierno nacional canadiense, a medida de que cada que requieren de trabajadores, pues se los piden al gobierno canadiense, para que el gobierno canadiense, a través de sus embajadas en México, pida que el programa se implemente una vez más. Ellos trabajan de cerca, pues, las Farms Ferme, las organizaciones, con los empleadores con pedidos específicos de trabajadores, y los empleadores, pues, la contratación fundamental con los trabajadores, con la gente que va a realizar la pizca, los migrantes. Y los trabajadores, aquí en un caso muy interesante, son adoptados por los sindicatos de trabajadores tradicionales en Canadá. Es decir, el sindicato canadiense les adopta como si fueran ellos trabajadores canadienses, en lugar de lo que sería lo óptimo, es decir, que los trabajadores mexicanos se sindicalizaran como trabajadores mexicanos en una institución mexicana y se recibieran representar de este lado. Pues bueno, eso no sucede. Lo que sucede es que el sindicato canadiense les adopta, y a través de ese sindicato ellos pues presentan cualquier queja, inconformidad, etcétera, etcétera, ante sus empleadores. En caso de que eso no llegara a satisfacer sus demandas, pues es de suyo el derecho de hacerse proteger por las leyes consulares, por el apoyo consular de las embajadas y los consulados mexicanos. Entonces ellos asisten y el gobierno nacional mexicano, a través de su sistema diplomático, les protege, pero solamente así. Aquí el gran actor que encontramos ausente del lado mexicano es, por un lado, la sociedad civil, que los trabajadores, pues vaya, en su condición de trabajadores, ni siquiera están conscientes de que hay un marco tan amplio en el cual están siendo incluidos, y los gobiernos estatales. Es decir, los gobiernos estatales, a pesar de que esto lo recuperamos de ejemplos de paradiplomacia, es decir, de diplomacia de los estados, pues no se les encuentra por ningún lado. Lo que podíamos concluir, básicamente, solo al hacer el modelo, era que nosotros al principio teníamos un diagrama que era más o menos simétrico, y mientras más profundizábamos en el estudio, más asimétrico se volvía.
Entonces, la serie de instituciones mexicanas, a pesar de que tenían amplio contacto con las instituciones canadienses, no lograban crear un modelo espejo de este lado. Es decir, el gran marco de la diplomacia sí existe, nada más que no está de este lado de la frontera. Ese es uno de los problemas. Y pues bueno, la inexistencia de funciones espejo, como les comentaba, toda la ayuda social se obtiene del lado canadiense, no se crean instituciones propias, no se procura la participación multinivel del lado mexicano y hay una ausencia de la diplomacia local destinada a alcanzar alianzas público y privadas. Es decir, como les mencionaba, los estados pues son grandes ausentes dentro del modelo de trabajadores agrícolas. El segundo modelo es las mesas de seguridad y justicia México SOS. Las mesas de seguridad y justicia parten de una desgracia. En 2008, al empresario Alejandro Martí le secuestraron a su hijo Fernando, de 14 años. Algunos meses después lo encontró muerto. Entonces él se hizo activista y a través de ese activismo funda primero las mesas México SOS. En 2008 precisamente tiene contacto con un fenómeno muy fuerte que se da en Ciudad Juárez, y ese Ciudad Juárez genera una organización civil que se llama Todos Somos Juárez en sus inicios. Todos Somos Juárez era un grupo de presión que trabajaba a favor de que los niveles de seguridad bajaran en esa ciudad. Recuerdo que tomabas un taxi y lo que siempre te platicaban los taxistas era que nunca en su vida habían escuchado el silbar de las balas cuando pasaban cerca de ti, que todos ellos habían visto películas de balazos, pero vamos, la leyenda urbana en ese era que ya habían logrado escuchar cómo silban las balas cuando pasan cerca de ti, ¿no? Ese era el nivel que se vivía de inseguridad en Ciudad Juárez. Entonces, a partir de esa primera experiencia y tratando de hacer algo para reivindicar la pérdida de su hijo, forma estas mesas de seguridad y justicia de la Fundación México SOS. Ellos generalmente captan liderazgos empresariales y en algunos casos, si no existen empresarios, captan líderes sociales e incluso hay algunos casos de líderes de la Iglesia Católica. Ellos convocan a los tres niveles de gobierno y a través de esa convocatoria empiezan a hacer un estudio de los problemas de la seguridad pública, clasificándolos los comités por tipologías del delito. En este caso, la mesa con la cual tuvimos contacto nosotros fue con la de Ixtapas y Guatanejo, que como ustedes saben es un destino internacional, pero todo el turismo local que tienen es el turismo del sur del estado de Michoacán, y entonces todo ese turismo llega por la Interestatal 200, que es una carretera muy insegura. Lo que logra la mesa de seguridad de justicia es que se empiece a vigilar a través de un grupo nuevo, que es el grupo Jaguares, y este grupo Jaguares interactúan policías de los tres órdenes de gobierno por la jurisdicción de la carretera y por los operativos en función de la disponibilidad de los recursos humanos. Entonces, existen reconocimientos a estas mesas, ¿sí? Existe invitación continua a foros internacionales para que se explique el modelo. Y existe también una ayuda específica que le da el gobierno de los Estados Unidos a través de una agencia con los cuales se forman las bases para que estas mesas se reproduzcan. Las mesas de seguridad y justicia llegan a ser 30 mesas hasta hace un año, por esas fechas eran 30. Hemos visto en las noticias que ya en Ecatepec ya existe, aquí en el Estado de México existe una en Valle de Bravo, ¿sí? Y las principales son ciudades en las cuales están relacionados con el turismo. En el sexenio pasado, Enrique Cordero de la Madrid Cordero, se mete a tratar de patrocinar estas mesas porque considera que es un avance social. Y por eso lo traemos nosotros como un ejemplo bueno. Prácticamente de los tres ejemplos, pienso que nada más se hace uno, porque la virtud de este ejemplo sería lo social. Es decir, la conciencia social se da, las formaciones sociales existen en gran nivel y se cumple con el elemento también de delimitación competencial, en el cual las instituciones del Estado son conscientes y atienden las convocatorias de la sociedad civil. Tal vez tenemos algunos pendientes aquí que sería comparar las mesas en cuanto a su efectividad. Algo que se me olvidaba decirles también es que ellos establecen un convenio con INEGI para que los indicadores sean homologados, y de esta manera ellos generan información para el INEGI
y al mismo tiempo los indicadores sean serios, ¿sí? Y puedan también interactuar. El ejemplo que más hemos estudiado es la política binacional para la recuperación del lobo gris mexicano. Como ustedes pueden ver en el modelo ya es más regular, ¿sí? El modelo ya es simétrico. Hay una reunión binacional que anualmente se realiza un año en México y un año en Estados Unidos. Lo bonito es que hay un consenso a través de los lobos grises mexicanos que cada una de las instalaciones tienen. Existen instalaciones de crianza, existen instalaciones de preliberación y existen instalaciones para la atención de los lobos geriátricos. Entonces, como pueden ver en la foto, los responsables de cada instalación explican cuáles son sus necesidades, ¿sí? Dicen, bueno, yo tengo una pareja reproductiva, generamos tantos cachorros en tantas camadas y para el año que viene pienso hacer lo siguiente, ¿sí? De esa manera hay un comité de manejo y el comité de manejo establece cuál sería la factibilidad de las transferencias, de tal manera que se considera que los lobos no son propiedad de los zoológicos o de las instalaciones, sino que son propiedad de la propia política binacional, ¿sí? Y entonces ahí pues hay varios responsables pues que establecen cierto afecto con el animal y pues luego se ponen tristes cuando el animal tiene que partir, ¿sí? La condición es biológica, es decir, en 1975 los lobos grises mexicanos se extinguen en México y nada más quedan 7 lobos que capturan en los Estados Unidos. Si no fuera porque los capturan allá, eso sí, el lobo gris mexicano estuviera extinto. De tal manera que entonces esos 7 lobos se han reproducido hasta ahorita, que son aproximadamente 300. Pero aquí la condición es que hay que buscarle al lobo una novia que sea la prima más lejana, porque tienen problemas de consanguineidad, ¿sí? Entonces ellos establecen cuál sería el patrón genético y a través de unas tablas dicen, bueno, este lobo se puede casar con esta loba, ¿sí? Y de esa manera la política se establece a través de una base científica. A mí me parece bonito este trabajo porque si ustedes ven en la fotografía, ahí dice Puebla, y Puebla se refiere al zoológico que nosotros conocemos y hemos ido, que se llama el African Safari, que es un zoológico de acercamiento a los animales. Si ustedes ven ahí, hay papelitos que le llamamos post-it de manera comercial. Los que son rositas son lobas, los que son azules son lobos, los que son amarillos son cachorros. Y ahí en ese caso no hay, pero los que son verdes son geriátricos. Entonces prácticamente es un foro en donde todos ponen las cartas sobre la mesa y dicen cuáles son sus planes. Y en términos generales, la política ha sido una política de éxito. Porque como dijimos al principio, para nosotros la gobernanza busca vincular operativamente la base social y las instituciones supranacionales, en este caso binacional. Hay una política binacional y es completamente exitosa. Sin embargo, pues hay muchos problemas. ¿Cuáles serían los problemas? Pues en primero hay 3 ciclos. Hay un primer ciclo del 75 al 87, en los cuales ni Estados Unidos ni México hacen nada más que capturar los 7 lobos. Por ahí por 82 firman un convenio y empiezan a hacer un primer plan. Estados Unidos por lo menos tiene un plan, pero México no lo tiene hasta el periodo de Felipe Calderón. Entonces nos tardamos muchísimo tiempo en hacer un plan y hacer las instituciones que podían operar ese plan. En 87 la etapa de planeación termina y en los Estados Unidos se conforma una serie de organizaciones sociales de control, que les llamamos. Esas organizaciones sociales protestan cuando sienten que a los lobos no se les da un trato digno, cuando las acciones de liberación no son acciones adecuadas, y de esa manera llegan a demandar a las instituciones que tienen lobos e incluso a las instituciones del Estado. Pero en México eso no existe. Como dijimos, en México se extinguió el lobo gris mexicano. En 87 empieza un segundo ciclo y es el ciclo de reproducción, pero Estados Unidos logra liberar lobos, es decir, se crían en cautiverio, pero la idea es recuperarlos a la vida silvestre. Entonces, al sur de Albuquerque ellos empiezan a liberar lobos en 1998 y México empieza a liberarlos hasta 2011.
¿sí? Nada más había tres instituciones que tenían lobos grises en México, que era una en Hermosillo, el zoológico de Chapultepec, ¿sí? Y otra que ya no existe, que es la Reserva de San Cayetano aquí en el Estado de México. Entonces las instituciones, como empiezan a ver que en Estados Unidos ya está lográndose concretar la política, pues entonces empiezan a ver más instituciones, de tal modo que llegan a ser 16 instituciones diferentes. Y entonces empieza a haber organizaciones privadas como el Africam Safari, como el Rancho La Mesa, ¿sí? Y como la Reserva La Michilia, al sur de Durango. Ahí se están liberando lobos y se tiene relativo éxito. Sin embargo, en los Estados Unidos hay libres 77 lobos y en México nada más hay 15. Entonces, las personas que conocen la política saben que los lobos en libertad mueren más o menos en una tasa de 11 lobos por año. Lo cual quiere decir que el lobo se puede volver a extinguir en México si no nos apuramos a liberar lobos. La tercera etapa, entonces, la etapa de liberación es una etapa conflictiva en México. ¿Por qué? Porque ya nos estamos peleando entre mexicanos. Es decir, los mexicanos somos buenos para andarnos peleando. Entonces, en la reunión que es en Chicago, ¿sí?, tienen un desacuerdo porque el zoológico de Chapultepec, que tiene mucha trascendencia a través de sus tres organizaciones, el Zoológico de Aragón y el Zoológico Los Coyotes, quiere llevar algunas insumos del Banco de Gametos a la privatización, y eso no le parece a las demás organizaciones, ¿sí? Entonces el pleito empieza a generar una fractura entre las 16 organizaciones nacionales. El problema tal vez más grande es el gobierno nacional mexicano a través de la Semarnat. En primera se permitió la extinción, en segunda la planeación siempre ha sido rezagada, y como sabemos aquí los planes son sexenales. Entonces el plan de Felipe Calderón feneció cuando se fue Felipe Calderón. El tercero es que el financiamiento es limitado. El programa, así con la grandeza que ustedes le ven, nada más ha dedicado de 2011 a 2018 19.5 millones de pesos, un promedio de 2.6 millones de pesos por año, lo cual es nada porque los lobos en libertad necesitan un collar para poder monitorearlos, y también se monitorean las presas, porque los lobos se crean en cautiverio y los lobos no saben cazar, ¿sí? Entonces se tiene que monitorear las presas para asegurar que los lobos cacen y se coman a sus presas. Por eso es la etapa de preliberación. Lo más grave tal vez es que la Semarnat no sabe gestionar las capacidades de las organizaciones. Entonces las organizaciones actúan casi casi por amor al animal. Generamos nosotros cuatro variables, ¿sí? Y esas variables determinan una clasificación preliminar de cada una de las instalaciones. Ahí vemos, por ejemplo, en la tabla que el zoológico de la Ciudad de México tiene dureza científica y cooperación institucional. Ellos tienen un laboratorio en el cual, por electroeyaculación, trabajaron en la reproducción del icónico panda de Chapultepec, ¿sí? Y es lo mismo que están utilizando ahorita para el Banco de Gameto de los Lobos, que es una reserva. Los lobos no les gusta reproducirse en Estados Unidos, ellos les gusta hacer el amor en México, ¿sí? Entonces no hay problema porque se sigan reproduciendo por la vía natural. Sin embargo, el problema es genético, porque a partir de las cruzas se va empobrecimiento, se va empobreciendo, pues, el, aquí me falta capacidad científica de biólogo, se va empobreciendo pues la herencia genética. Entonces ellos requieren que exista una reserva para que un lobo de hoy tenga hijos con una loba que vivió hace 20 años. Para eso sería el Banco de Gametos, y eso lo está haciendo Chapultepec, además que coopera. Pero el African Safari estaría un escalón más bajo. Ellos tienen dureza científica, pero ya no tienen la idea de cooperación. Ellos no van a las reuniones binacionales. Ellos son African Safari. Ellos esperan que las instituciones vayan a ellos, y ellos no van a la reunión. Después está la UMA Coatepec Harinas, a través de una colega de la UAM, la maestra Ana Dolores de la Vega, muy entregada a su misión, que tiene a Kiki, una loba que le falta una mano, ¿sí?, y que la tienen ahí como geriátrica. También tienen aquella loba que andaba ya por Aragón,
que salió hace como año y medio en los periódicos, y que sucede que no era de nadie, fue a dar a la UMA Coatepec Harinas. Ellos tienen fragilidad financiera y cooperación institucional, es decir, ellos ya no tienen dureza científica, ellos son una institución frágil. Y finalmente están los zoológicos del Estado de México, que tienen fragilidad financiera y afectividad animal, y con eso tienen un esquema netamente burocrático, ¿sí?, que no sabe hacer ciencia y hacer cooperación. En conclusión, la política binacional del lobo gris requiere potenciar la cooperación y mitigar los conflictos derivados ambos de capacidades y comportamientos no estratégicos. El proceso naciente de vinculación operativa con la política binacional, y consideramos que es el único caso que hasta ahorita hemos detectado nosotros. No se encontró su incidencia de la Comisión para la Cooperación Laboral, de la Comisión para la Cooperación Ambiental y de la Cooperación de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, que son instituciones del todavía vigente TLC. Eso no sé si sea bueno o sea malo, pero lo que es formal no incide en la política binacional. La política binacional opera por sí, por medios propios. El gobierno nacional mexicano prevalece el desempeño burocrático y, en el mejor de los casos, cumple con la convocatoria social la manera de gestión intergubernamental. Las mesas México SOS tienen el funcionamiento de unas formaciones genuinamente ciudadanas con sesgo empresarial, y hay una carencia absoluta de evaluación de las capacidades subsidiarias de las formaciones sociales. La lógica sería ahora estudiar el cóndor americano que está ahí arriba, es ese tipo que está ahí arriba. Es majestuoso cuando vuela, pero es feo si lo vemos de cerca, ¿no? Es un tipo cacarizo de su cara con pico grande. Ese también se extinguió en México, y agarraron tres en Estados Unidos y ya los estamos liberando, ¿sí?, en Baja California. Entonces, es la política que le sigue, siguiendo el éxito de la experiencia del lobo gris mexicano. Es cuanto, muchas gracias. A continuación escuchamos a la doctora Graciela Cruz Jiménez. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense, licenciada y maestra en Turismo por la Autónoma del Estado de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación son políticas públicas, sustentabilidad, desarrollo local y gobernanza. Es integrante del Cuerpo Académico de Estudios Turísticos. Pertenece al núcleo académico de los programas de maestría y doctorado en ciencias ambientales y estudios turísticos, y ha dirigido además a diversas tesis en estos programas. Es responsable y corresponsable de proyectos de investigación con CONACYT, PROMEP y de la UAM, entre ellos Turismo y Gobernanza en Toluca y Metepec. Pertenece a varias redes de investigación y ha publicado diversos libros y artículos en revistas indizadas y participado en congresos nacionales e internacionales. El día de hoy nos presenta la ponencia de utilidad de enfoque de redes de política pública en el estudio de los comités de agua potable. Los comités de playa, perdón, limpias en Mazatlán, su análisis desde las redes de gobernanza. Una disculpa. Muchas gracias, buenos días a todos. Agradezco la oportunidad de estar aquí. Compartiendo con ustedes este esfuerzo que se hizo en conjunto con dos colegas de la Universidad de Occidente, y por supuesto agradecer a las doctoras Esther y Cecilia por la organización del evento que nos permite compartir estos logros. Bien, en primer término yo quisiera reconocer a ustedes que por muchos años el turismo no estaba considerado entre la comunidad científica como una disciplina, digámoslo, seria. ¿Quién sabe qué tanto se imaginaban que hacíamos los profesionales en turismo? Pero en cuestión de investigación no estábamos muy reconocidos. Poco a poco esto ha empezado a cambiar, da cuenta de la transversalidad de esta área, que estamos conectados con muchas otras, y por eso es que, por culpa aquí de la doctora Cecilia Cadena, que fue mi directora de tesis del doctorado, fue que yo incursioné en estas cuestiones de la política, y
ahí he estado dirigiendo mis esfuerzos últimamente. En este caso, les presento a ustedes cómo contrastamos empíricamente con la teoría el funcionamiento en específico de un comité de playas limpias denominado Playa Gaviota, ubicado en el estado norteño de Sinaloa. En términos muy, muy amplios, nosotros lo que identificamos es que en su calidad de red de gobernanza, este comité funciona como una herramienta que ha permitido implementar una política pública de la que ya les hablaré más adelante, para mantener la calidad ambiental de las aguas de la playa con fines recreativos. Y otra cuestión muy interesante o importante que se identificó es que la participación entre sus integrantes no es proporcionalmente equitativa, y entonces esta situación contraviene estos supuestos teóricos, que como lo estuvimos viendo también en la sesión de ayer y ahora también se queda aquí develado, que muchas veces lo que se plantea en términos teóricos pues no necesariamente va a estar permeando en la realidad. Bueno, ¿cuál es la relación entre las playas y el turismo? En términos biológicos y en otras disciplinas, pues se consideran como polos de desarrollo que constituyen un enlace entre el mar y la tierra y contienen especies propias de este hábitat natural. Y en términos turísticos, constituyen un atractivo que genera desplazamientos hasta estas zonas. Sin embargo, ¿qué es lo que ha estado pasando? Y lo vemos en casos que nos pueden ser más cercanos o más alejados, en otros países incluso, que el turismo masivo se ha constituido como un problema. Ha ejercido presión humana sobre estos espacios y en consecuencia ha reducido su valor social y ecológico, con todas las implicaciones que esto conlleva, tanto para estos hábitats, pero también de una forma directa o más indirectamente, con la propia población de estos sitios. ¿Qué es lo que vemos en ellos? Falta de planificación, de ordenamiento, y algo muy importante que nos ocupa a quienes estamos en este tema, es la carencia de políticas públicas para el turismo en zonas costeras. Ha habido, por supuesto, esfuerzos, ha habido incluso canalización de recursos económicos, se han gastado o malgastado muchas horas de este tipo de reuniones, como nos hablaba el doctor, que en algunos casos sí ha tenido buenos resultados, pero en otros no ha sido aquellos, no se ha cumplido las metas, los objetivos que se han planteado. Todo esto nos ha dado como resultado que afecten la calidad del medio ambiente, en este caso particular del costero. Entonces, ¿qué es lo que surge a partir de que por mandato presidencial, fue precisamente a raíz de una visita que hace el presidente a Acapulco y que donde se expone toda esta problemática, es que se determina que se implemente una política pública que se denominó Playas Limpias, Pro Playas, para atender el problema del saneamiento en las aguas? Aquí algo muy interesante es que en un principio esta vigilancia de la calidad del agua de las playas estaba orientada para vigilar únicamente su saneamiento, pero en términos lo que les comentaba de la vida marina y demás. Y ahorita vamos a ver el giro que tomó. ¿Quiénes fueron en un principio los actores, los principales actores que participaron en este esfuerzo? Fue nuestro órgano, nuestro máximo órgano en términos de agua, la Comisión Nacional del Ramo con Agua, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, que a ellos les correspondía el monitoreo, dar cuenta de todos estos avances, de cómo se iba comportando estas cuestiones que eran muy técnicas. Entonces, al menos en términos formales, nosotros vemos cómo se incorporan a los procesos de planificación y de gestión
al sector público, al privado y a la comunidad aledaña a las playas. Esto es, repito, en términos teóricos, aunque no necesariamente reales. Y nosotros lo que consideramos a partir de estos de estas condiciones es que se estaban sentando las bases para una nueva forma de gobernar, y por medio de las redes que incorporaban a estos distintos actores y sectores. Hubo un momento muy importante en el 2011, recuerden que la implementación de ProPlayas fue 8 antes, en 2003, y en 2011 se firma un acuerdo nacional para el turismo. ¿Qué es lo que se estableció como parte de este acuerdo? Que los comités de playas aumentarían sus funciones. Ah, bueno, perdón, esto es después. ¿Qué es lo que se acordó? Que se institucionalizaba la relación entre los sectores ambiental y el turismo. Antes estaba propiamente inclinado hacia la cuestión ambiental. El turismo no figuraba, digamos, en términos pues ya reconocidos, formales, aunque por supuesto estaba implícito en toda esta cuestión. El propósito era conservar la calidad de las playas, pero para garantizar su uso recreativo. Es decir, aquí se incorpora otro elemento y estas tareas ya le van a corresponder a los comités, pero en una ampliación, digámoslo así, de sus funciones, velar por este propósito. Y por supuesto esto dio lugar a que se gestara una mayor interrelación y coordinación entre los actores a manera de red. Estos son los distintos esquemas de certificación que hay en el área turística para muchos propósitos. Los hay para la empresa hotelera, para la restaurantera, por supuesto, para las playas, y todos van orientados a mejorar las condiciones ambientales y turísticas. Ahora, ¿qué es lo que a partir de esta parteaguas se plantea? Posicionar a México dentro de los primeros destinos turísticos del mundo, y esto conlleva a que una de las metas sea que se certifiquen 30 playas. Entonces, esta certificación le corresponde cumplirla a estos comités que se van formando en las distintas playas donde se identificó que los problemas eran más graves y que requerían una intervención de estas figuras. ¿Cómo se constituyen como órganos auxiliares de los consejos de cuenca? Están integrados por estos grandes sectores a los que hemos estado haciendo alusión en estas sesiones, que es el público, el sector y el privado. A partir entonces de esta conjunción del programa de ProPlayas y del Acuerdo Nacional de Turismo, es como ya empiezan a ver visualizarse mayores vínculos y atributos alrededor de estos comités. Ya estos comités engloban actividades, intereses y objetivos de los distintos integrantes, y su propósito es que organicen y los integren para, como les mencionaba, garantizar la calidad del agua de las playas, pero con un fin recreativo. Ahora, ¿cómo es que nosotros orientamos este análisis? Nosotros, a partir de una revisión de la literatura en el que conjugara ambos temas, nos hicimos el énfasis en qué es lo que estaba planteándose respecto a las redes. Son básicamente unos elementos que las refieren a la formulación e implementación, las vinculan con la formulación e implementación de políticas públicas. También se asume que mediante una red de relaciones entre el gobierno, las empresas y los actores de la sociedad civil pueden llevarse a cabo, pueden cumplirse y todas estas cuestiones que se están formulando a partir de las políticas públicas. Se supone que incluye una forma en que cómo se toman las decisiones en esta red, y que la estructura de la red y su interacción entre los actores afectan los resultados de las políticas públicas. Ese es el centro. También toman, por supuesto, diversas formas empíricas dependiendo del contexto discursivo e institucional en que surgen. Por supuesto que no van a tener el mismo resultado ni van a tener el mismo funcionamiento
según las características propias, pero también aquellos elementos exógenos que estén interviniendo. Van a implicar la vinculación de un sinnúmero de actores que van a depender mutuamente y que van a interactuar para desarrollar un propósito público, que como ya se vio en este caso, era el saneamiento de las playas. Esto en el marco de una vinculación institucionalizada. Y también una de las cuestiones que se supone que en el contexto donde se crean oportunidades, que es un contexto donde se crean oportunidades de participación para la toma de decisión conjunta, que también en muchos casos, y en este no es la excepción, se pone en duda. Y también se supone que forjan compromisos políticos y que van a coordinar acciones concretas. Bien, ya vinculándonos directamente a nuestro comité, como contexto, Sinaloa tiene tres de ellos. El de Mazatlán es el encargado de vigilar el de las playas Gaviotas y que fue el primero en constituirse en México. Tiene el de Ahome, el de Bahía de Altata y el de Gaviotas. Un dato es que Mazatlán, para que ustedes puedan considerar su relevancia en el contexto nacional, es que está ubicado entre los 5 primeros sitios del ranking de destinos mexicanos de sol y playa, por supuesto superado por las playas del Caribe. Playa Gaviotas ya fue, tuvo su primer reconocimiento como certificada en 2013, dos años después ratifican esta distinción y lo más reciente es que esta fue recertificada en 2018. Esto nos habla de un proceso en que, independientemente de que existan algunas fallas en términos de política, de redes, en su funcionamiento, ha logrado estos propósitos. ¿Cuáles son sus objetivos? Promover el saneamiento de las playas, prevenir y corregir la contaminación y en un contexto de respeto a las especies endémicas, para elevar la calidad y el nivel de vida, aumentar el turismo y elevar la competitividad de las playas. Recuerden que era uno de los propósitos del Acuerdo Nacional y en función de eso es que este comité dirige sus esfuerzos a atender estos propósitos. Bien, estas son algunas imágenes de la playa, que está ubicada en una zona urbanizada turística que está bordeada de vías y calzadas de la ciudad de Mazatlán y esto ha favorecido el acceso de los visitantes. Sin embargo, como muchos de estos espacios, se enfrenta a algunas situaciones que son contrarias, que tienen que ver con el ordenamiento territorial, las reglas para las actividades y por supuesto que la señalización. ¿Esto qué es lo que ha dado como resultado? Que exista competencia por el espacio, haya conflictos de uso y por supuesto desorden que va en contra de los propósitos que tendrían que estar rigiendo estos espacios y que muchos de ellos repercuten en la calidad de su agua. Es una playa donde se llevan a cabo actividades de veleo, de caminatas, de paracaidismo y de algunos otros deportes que tienen que ver con esta modalidad. Ahora, ¿qué es lo que nosotros identificamos? Que las autoridades locales atienden las recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo, que es el máximo órgano a nivel mundial que rige las acciones en la materia. Entonces, estamos viendo un esquema vertical donde las autoridades locales se someten a estos lineamientos internacionales. ¿Cómo funciona este comité? Aquí pueden ustedes ver la variedad de actores que intervienen. Tenemos autoridades de ecología, por supuesto los empresarios, organismos relacionados con el agua potable, el alcantarillado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, centros de investigación, áreas de desarrollo sustentable y existe un gerente operativo de Mazatlán. Su estructura está apegada al manual de organización y operación de los comités de playas limpias, pero donde de nueva cuenta se
es evidente esta estructura vertical. Es decir, se rigen por un presidente, que es el titular de, es el gerente operativo, perdón, un secretario técnico, tesorero y vocales. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo está distribuido la participación de los sectores en el comité. Pueden ver que casi la 3/4 partes está ocupada por funcionarios del sector público en sus distintos órdenes de gobierno, el privado, algo así como una 1/5 parte, y la sociedad, que únicamente está representada por una persona, que es la representante del santuario. Esto, por supuesto, nos habla de una simetría en la participación de estos actores en el marco de un comité que supuestamente tendría que estar integrado de manera más equitativa y, por supuesto, contraviene, lo vamos a ver en las conclusiones, con los propósitos. Bueno, las razones por las cuales se conformó el comité, según sus integrantes, que esto se obtuvo de entrevistas que se llevaron a cabo con ellos, era en primer término, bueno, era algunas de las razones que daban, que era establecer alianzas de cooperación entre los distintos sectores, mejorar la comunicación entre ellos, por supuesto, algo muy técnico, que era recopilar estos datos para el monitoreo, mejorarlo y establecer acuerdos entre ellos, ¿no? También definir programas y protocolos de contingencias ambientales. Y pues ahí vemos cómo los distintos porcentajes y cómo algunas de estos elementos o de estas razones pesan, tienen mayor peso que otras, según la visión también de cada uno de ellos. Este grafo nos habla de las relaciones que se gestaron entre los integrantes del comité, donde vemos que el gerente operativo es el que guarda mayor vínculo con otros, realmente con todos, con el resto de los integrantes del comité. Vemos que los actores de la sociedad, es el cuadrito, pues está prácticamente ausente, el sector público es el que, con los circulitos, que está predominando, y el sector privado, que si bien es importante, pues tiene una menor presencia que el sector público, pero de todas maneras es decisiva entre algunas de las acciones que se han tomado en el marco de este comité. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos concluyendo? Que casos como este, ya me lo decía la doctora Cadena cuando hacíamos la tesis doctoral, que siempre los casos empíricos nos sirven de pretexto para poner a prueba los supuestos teóricos. Entonces, aquí nosotros estamos contrastando y corroborando estos supuestos de las redes y de la gobernanza con un caso empírico que para el Comité de Playas Limpias se traduce en un modelo de gobierno que ha sido implementado, bueno, fue implementado para mejorar las condiciones de una playa mediante la sostenibilidad de un destino turístico. Y bien, nosotros concebimos desde un inicio, bueno, no desde un inicio propiamente, sino que toda la investigación y el trabajo de campo nos fue llevando a determinar que son un tipo de red, ya que los actores, si bien mantienen vínculos y relaciones, algunas de tipo institucional y otras personal, han favorecido estas relaciones, su trabajo de manera interna, sin embargo, en otros casos lo han obstaculizado. Un elemento que también identificamos es que atienden al mercado, porque, como habíamos comentado, en un principio el propósito fue uno y con el paso de los años se orientó a que atendieran todas estas cuestiones de fines recreativos y que la OMT fuera la que les estuviera como guiando en este camino. No se ha logrado establecer una participación equitativa para fortalecer estos comités, pese a que existen lineamientos nacionales, pero ya lo hemos visto que aun cuando exista algo formal, es la propia dinámica interna la que va dando el lugar a las interacciones. Por supuesto, como lo vimos, no existe equilibrio, participación y representatividad para la gobernanza entre todos los actores de este destino. Y como lo comenta Rhodes, es el Estado el que sigue manteniendo una forma de gobernar en la que combina estas estructuras de gobierno a modo de mercados y redes y también instrumentos de control indirectos, para este caso que nosotros estudiamos serían los comités de playas limpias. Por lo mismo, se pone en duda este esquema horizontal que, según Valente, caracterizaría las redes de gobernanza,
en cuyo seno se comparten los actores sociales, se comparte entre los actores sociales la formulación de políticas y también el desarrollo de los programas que van orientados a este fin. Y por último, según también se establece en la literatura especializada, es esta participación de actores, principalmente gubernamentales, lo que podría mejorar el desempeño de una política, lo cual tampoco ha sido el caso en los comités. Y otra cuestión muy importante es que ni las redes ni el turismo son la solución total a los problemas. Ya se había dicho también que en ocasiones se presupone que este modelo pues va a resolver los problemas, que si existe una interacción, una coordinación, una participación más equilibrada de los actores, esto tendría que ser así. Por supuesto que puede matizar algunas cuestiones, pero no solucionarlas, ¿no? Porque también el turismo, y esto es muy importante que lo comentemos, se le ha dado un papel, yo creo que en ocasiones de mucho peso, que se dice, es la herramienta que nos va a sacar de la pobreza, o el turismo va a resolver, y no es cierto. De hecho, ni siquiera el turismo ni otra actividad tendrían que estar en el centro, deberían ser el soporte de un destino, ¿no? Sino que debiera haber un complemento, y por supuesto que sí podría formar parte de ese, de la atención de ese problema, pero pues estos, ni las redes ni el turismo nos van a salvar de los problemas. Muchas gracias. Finalmente vamos a darle la palabra a la doctora Cecilia Cadena y a la maestra Cecilia Cota Díaz, que van a presentar la utilidad del enfoque de redes, ahora sí, de política pública en el estudio de comités de agua potable. Cecilia Cadena Cota es maestra en ciencias sociales con especialidad en desarrollo municipal por esta institución, el Colegio Mexiquense. Es licenciada en ciencia política y administración pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, y sus líneas de investigación son la gobernanza territorial y las políticas públicas. La doctora Cecilia Cadena es profesora investigadora del Colegio Mexiquense, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y sus líneas de investigación son la administración pública, el cambio político, gestión pública municipal, alternancia política, transparencia, rendición de cuentos, de cuentas en municipios y redes de política pública, y tiene muchísimas publicaciones nacionales e internacionales. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias otra vez a todos, ya me han visto mucho. Esta presentación, bueno, este capítulo lo estamos haciendo Cecilia Cotello. Cecilia es egresada de la maestría del colegio y ha trabajado el tema de redes de política pública, más en estudios territoriales, ella ahora va a exponer. Entonces, ¿cómo organizamos nosotros esta presentación para hacerla un poco más ágil? Es primero, yo había pensado al principio hablar de la utilidad del enfoque de redes en estudios empíricos, en estudios en comités independientes de agua potable. Después, conforme iba leyendo para hacer el capítulo, pues pensaba que era mejor hacerlo más amplio, de estudios empíricos, porque finalmente lo que hacemos en comités independientes de agua no es muy distinto a lo que se hace con otros casos de estudio. Evidentemente, en el capítulo, pues yo los ejemplos que pongo más son de comités de agua potable porque son los que conozco un poco mejor, pero también pongo otros ejemplos de estudios empíricos de utilizando el enfoque de redes. Entonces, ¿se quedará ese título? No lo sabemos. Quizá lo ajustemos ya cuando estemos presentando las conclusiones. Entonces, lo que nosotras vamos a presentar aquí va a ser indagar un poco, estamos indagando, discutiendo. Bueno, con la sesión de ayer, pues realmente fue muy rica para nosotras, para lo que estamos haciendo. La utilidad empírica del enfoque de redes que ayer ya vimos, pues está en cuestionamiento, no por la utilidad empírica en sí misma, sino por la forma en cómo estamos utilizando la teoría, de forma, en la mayoría de los casos, pues muy normativa,
Y entonces eso lo que hace es que, como ya lo mencionó ayer Paco y Cristina, lo que está provocando es que pues no nos esté dando realmente argumentos respecto a cómo están funcionando las políticas públicas y si están beneficiando o no a la sociedad. Nos están diciendo pues que participan actores y que a veces hay más públicos, menos públicos, que hay acuerdos y ya, pero no nos dicen más de la política, de los actores y de la política. Entonces hay otros aspectos que hay que discutir, que aquí ya se discutieron ayer, y nosotras pues ya veníamos pensando en eso. Entonces los puntos que vamos a presentar es muy rápidamente, porque ayer pues ya se habló mucho de teoría, entonces nos ahorraron varias diapositivas. Es el enfoque de redes y la gobernanza, el uso del enfoque como herramienta metodológica y la gobernanza desde los estudios empíricos. Entonces va a empezar primero Cecilia y después yo. Bueno, pues buenos días a todos. Sí, siguen siendo días. Pues antes que nada también agradecer a las organizadoras de este seminario y a la doctora Cecilia por haberme invitado a colaborar con usted. Estoy muy gustosa de esto. Y sí, efectivamente, ayer tuvimos una discusión bastante amplia sobre la utilidad del enfoque de redes para los estudios de la gobernanza, y la doctora y yo ya habíamos conversado un poco sobre los riesgos también del enfoque de redes o de perderse en la idea de redes a la hora de estudiar la gobernanza, ¿no? Entonces, bueno, el enfoque de redes es al día de hoy el que mayor consenso teórico tiene, ¿no? Y empírico, ¿no? Porque es muy útil a la hora de analizar estudios de caso. Entonces vamos mapeando nuestros actores, haciendo una lista, vemos cuáles tienen más peso, cuáles no. Incluso como lo menciona el doctor Porras, ¿no? Es el que ha alcanzado un cierto estatus de ortodoxia, ¿no? Pero pues también la palabra ortodoxia, pues hay ahí ya un riesgo, ¿no? Podemos perdernos fuertemente en creer que entonces las redes pues son la realidad, ¿no? Un poco el desarrollo del concepto de gobernanza y cómo llega entonces a las redes, ¿no? Ya esto muy rápido porque ayer se mencionó también cómo empieza la idea de gobernanza como un marco muy normativo desde organismos internacionales que casi dictan qué es una buena gobernanza o cómo llegar a una buena gobernanza, sobre todo para países en desarrollo, ¿no? Y luego un enfoque más que llamamos el enfoque del equilibrio de esferas sociales, en donde tenemos este diagrama de Venn, que está la esfera del Estado o la burocracia, la esfera de la sociedad civil y la esfera del mercado, y cómo idealmente esas tres esferas pues van a estar en equilibrio, ¿no? Y pues a la hora evidentemente de estudiar algunos casos sabemos que eso no es real, ¿no? Y entonces mayormente, ¿no?, el enfoque de redes como un inicio, un enfoque que quería justamente contrarrestar estos marcos mucho más normativos, ¿no? Pero ahora, como lo hemos estado platicando la doctora y yo, puede ser que incluso el enfoque de redes, la noción de redes y el uso de las redes para estudiar algunos casos tiende a volverse también normativo, ¿no? Si tiene que haber un cierto equilibrio, tiene que haber, hablaban anteriormente, una cierta simetría entre los participantes, ¿no? Y nos olvidamos de lo que hay detrás de las redes, que finalmente son juegos de poder, ¿no? Y todo esto. Y bueno, entonces se ha estudiado también las redes desde la gestión de redes, ¿no? Es esta disyuntiva entre los estudios empíricos y también lo que el propio gobierno desde sus trincheras o algunos gobiernos locales, hemos estado hablando también de relaciones entre países, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar esta idea de redes? La gestión de redes puede definirse, según Pascual, como un conjunto de métodos y técnicas para lograr una respuesta compartida y articuladora de esfuerzos y recursos entre diferentes actores y sectores y niveles de gobierno también, ¿no?, a los retos que un territorio tiene planteado, ¿no? Entonces, ¿cómo hay también esta idea de que los gobiernos
tienen ahora que gestionar las redes. A lo mejor ni siquiera saben cuáles redes, no saben dónde están, pero tienen que gestionarlas, ¿no? Y bueno, entonces la utilidad de las redes como herramienta metodológica, que eso no está tanto a discusión, son útiles, nos han ayudado a observar cosas muy precisas, estudios de caso muy precisos, tanto a nivel local como global, como lo hemos visto en las distintas ponencias. Y entonces se ha vuelto, ya lo dijimos, una metodología bastante completa y bastante utilizada, ¿no? Porque viene desde cosas como la teoría del actor red de Bruno Latour, la teoría de grafos, los nodos, análisis de posiciones, de relaciones, los pesos que cada actor tiene en la red, ¿no? Y nos hemos vuelto quizá un poco expertos también en esto, ¿no? Manejamos el software que grafica las redes, hacemos matrices de relación, etcétera, todo lo que conlleva esta idea, pero insisto, quizás se corre el riesgo de dejar de ver a la red como una mera fotografía de lo que hay en la realidad o de los fenómenos que hay allá, ¿no? Y pues ya está, sí, es una metodología muy fundamentada. Como lo dije, nos hemos, puede ser incluso ya una especialización, ¿no? Que tiende a decirnos quizá cómo deberíamos estudiar la realidad, ¿no? A través de qué. Y entonces queremos, claro, encontrarle un centro a la red, encontrar a ver quién tiene mayor peso o encontrarle un equilibrio, ¿no? Entonces podemos jugar incluso con qué tanto peso le damos como investigadores a un actor o a otro. Y bueno, te dejo. Gracias. Bueno, esta presentación que nosotras estamos haciendo casi podría ser como la conclusión del seminario, porque muchas de las cosas que estamos diciendo aquí se dijeron ayer, se cuestionaron ayer. Y creo que parte de lo que estamos en este momento preguntándonos y cuestionando del enfoque es su utilidad teórica y empírica, porque yo creo que ha tenido mucho éxito el enfoque en la medida en que metodológicamente parece muy fácil. Entonces, como decía Cecilia, están las metodologías, las técnicas más que la metodología, los grafos, entonces todos graficamos y además la teoría, el enfoque teórico, porque todavía no es una teoría, ¿cierto, Paco? Le faltan todavía unas cositas, le falta mucha evidencia empírica, justamente esta evidencia empírica que se ha generado hasta ahora permite hacer los cuestionamientos que estamos haciendo para decir, bueno, ¿a dónde nos ha llevado esto que hemos hecho hasta ahora? Paco en su libro, en la última edición de su libro sobre gobernanza, señala que en realidad como que ya se han hecho dos posturas pues que están polarizadas. Una que piensa que todos los postulados teóricos de las redes son válidos, y además de ese modo el trabajo empírico ayuda a confirmar, desechar o modificar la teoría. Esa es una postura muy presente en la academia, Paco lo dice, en tesis de maestría, licenciatura y doctorado incluso, se utiliza mucho esta perspectiva, y entonces vamos bien entusiastas, tanto directores como alumnos, a hacer nuestros trabajos y terminan pues unas gráficas bien padres, donde vemos a los actores y entonces decimos, ¿y por qué el actor gubernamental es tan presente y tal? Creo que eso es parte de las preguntas que todavía no nos hemos hecho, porque llegamos a conclusiones muy rápidas. Decimos, ay, pues está mal que haya 3 actores sociales y 8 gubernamentales. Pues no sé si está mal. Puede haber un actor privado, no social, que sea tan poderoso que aunque haya 50 Slim, Carlos Slim, pues con ese ya se va a hacer lo que él diga. Entonces, creo que esas cosas de contenido de los actores, de quiénes son los actores, falta. Pero bueno, esa es una postura. La otra postura es la de un grupo grande de investigadores también que no encuentran el enfoque de la gobernanza consistencia.
les parece que el uso es desordenado, que además elimina el valor de los análisis, por ejemplo, de la política, como ya se ha dicho, el conflicto, que a veces se ve poco, porque decimos, si participan actores sociales, privados y gubernamentales, se hace un equilibrio, damos por sentado que el conflicto está resuelto con la sola participación. ¿Cuándo no es así? Y entonces todo este grupo de investigadores dice, pues en realidad no es nada nuevo, la gobernanza por redes es la democracia de siempre, simplemente le estamos poniendo otra metodología, otros conceptos y otros métodos. El riesgo de, bueno, cada una de las posturas, pues la primera es que hemos adoptado acríticamente muchas definiciones, correlaciones y supuestos básicos que ya… ¿Se acuerdan como en la época del estructuralismo, cuando todo se estudiaba a través del marxismo? Y entonces todo eran estructuras, los trabajadores, los obreros, y si la realidad no cabía, pues la acomodábamos, porque además en las universidades no se podía hacer de otra manera porque no aceptaban los trabajos. Pues con esto como que ha pasado un poco lo mismo con la utilización del enfoque de redes, como que todo, y ya entre nosotros nos vamos haciendo como una especie de complacencia y vamos dejando de lado esos cuestionamientos que vemos, pero no nos atrevemos a decir. En el lado también de los investigadores que no están de acuerdo, el riesgo es desechar una posibilidad de análisis que sí es una posibilidad, que sí da nuevas herramientas, que sí es la democracia de siempre, pero que es distinta, porque la democracia de siempre ha cambiado, ya no son solo los partidos, como decía ayer Cristina, aunque muchas cosas pasen por acuerdos de los partidos, es decir, los partidos son actores adentro de las redes. Entonces, los opositores, vamos a decir, los conservadores dirían por ahí, así dice el presidente AMLO cuando no está de acuerdo con alguien, ese grupo entonces… pues evita la posibilidad de utilizar un enfoque que está desarrollándose y que tiene que ser discutido y que en la discusión se pueden ganar, me parece que muchas cosas. Sobre todo porque esta literatura de implementación, sobre todo de políticas, que es en la que se basa principalmente las redes, en diseño también, pero del diseño a la implementación ya vimos ahí, hay un abismo de lo que se quiere y lo que se puede hacer y con quiénes lo puedes hacer y dónde lo puedes hacer. Me parece que seguir insistiendo o insistir, por su pleonasmo, insistir en analizar la implementación de las políticas es un aspecto fundamental de la política pública que no deberíamos dejar, al contrario, y deberíamos de aumentar, porque hay una complejidad y una problemática en la implementación que seguramente todavía ni nos atrevemos a poner en el papel, y que es lo que realmente está determinando que las políticas fracasen, como dice David Arellano, en el mejor de los casos cambien sus propósitos, en el peor fracasen, y raramente, porque eso, perdona a los alumnos, pero los voy a decepcionar, raramente una política pública como está diseñada cumple sus propósitos. Eso creo que nunca se ha hecho. Entonces, ¿pero qué vamos a hacer entonces para poder utilizar este enfoque que, a pesar de que haya algunos opositores, se reconoce la utilidad? Por ejemplo, David Arellano es muy crítico del enfoque de redes, pero en este libro que pone Gobernanza por Red, es un artículo que se llama Gobernanza por Redes, una moda o algo así, él al termina diciendo, no que las redes hay que desecharlas, termina diciendo, sí son útiles, pero, y entonces hace una lista larga, ni tan larga, cosas que hemos visto aquí que me parece que son evidentes en el estudio de redes. Y una de esas cosas, uno de esos peros que creo que David y otros hemos visto es, es que esa no era la presentación, la que te mandé ayer en la noche. Bueno, no hay problema. No, esa no es. Ah, sí, a ver, perdón. Es,
que nos comunicamos por correo ayer en la noche, ya un poco borrachas, ¿no es cierto? Un poco cansadas. Bueno, hay, si quieres la de problemas fundamentales. Hay una propuesta que hace Paco en su último libro, en la segunda edición de su libro revisada, con todas las, hizo lo mismo que Rhodes, con todas las críticas que recibió en las presentaciones de su primer libro, lo reformuló algunas cosas. Y una de las cosas que me parece que es muy adecuada, que ya lo decía desde el primero, era que hay que adaptar, a ver, no hay que entonces hacer un análisis empírico de las redes desde lo normativo, desde lo que debe ser la normativa, o sea, la normativa, los postulados conceptuales y teóricos de las redes, sino él dice, ¿por qué no nos fijamos mejor en cuáles son los problemas de esos conceptos y de las prácticas adentro de la red? Y empezamos a ver los, él le llama problemas fundamentales de, ayer lo dijiste y te iba a decir, eso yo lo voy a poner en el capítulo, pero me quise reservar para hoy, pero a mí me parece que es, que a mí me hace mucho sentido no irnos al concepto de gobernanza, que además, como dicen todos, pues hay tantos que tú puedes ponerte uno a modo y te va a salir el resultado casi desde el concepto que hiciste. Eso no nos sirve. Eso no nos sirve para analizar la realidad. Lo que nos sirve es ver cuáles son los problemas. Y los problemas que propone Paco son estos: la cooperación entre actores, que como dice, no se da solo porque los pongamos juntos, al contrario, a veces los pones juntos y hay más conflictos. Esto que a mí me parece fundamental, de hecho una red no puede existir sin el actor gubernamental, lo otro serían pues altruismo, no sé si son puros actores sociales, sería otra cosa, pero no es una red. Entonces, me parece que el timoneo efectivo del gobierno es indispensable si fuera efectivo. No lo es, pero el Estado no puede ser perfecto, no puede responder a todo, pero el Estado es el único espacio capaz de garantizar los intereses de los subrepresentados. Y eso, y solamente por ese hecho el Estado es indispensable. Entonces sí, a veces nos quejamos, ay, es que el Estado predomine, pues a veces qué bueno que predomine. Claro, quisiéramos tener mejores gobiernos, mejores estados, menos, porque los estados no siempre están respondiendo a los problemas sociales, eso ya lo sabemos. Muchos estados están respondiendo a intereses privados que y utilizan el espacio público para impulsarlos, eso también ya lo sabemos. Pero el Estado tiene que estar, es un mal necesario, el Estado no puede. Y procurar, eso sí, con la presión de los otros actores, que el Estado sea más efectivo, que el Estado sea más sensible, que el Estado se sepa más vigilado, que el Estado sepa que tiene que rendir cuentas y más expuesto, que se sepa más expuesto. Y luego esto que dice Paco también, que lo explicaría mejor que yo, la interdisciplinariedad, eso desde el principio, y Rose lo dijo desde el principio, las redes solitas no funcionan. El enfoque de redes necesita las otras disciplinas de las ciencias sociales para poder hacer un aporte realmente al estudio, al análisis de la realidad. Entonces, al enfoque de redes hay que ponerle otro, porque además los problemas de políticas públicas no son de una disciplina, son de muchas disciplinas, lo decía ahora Graciela, es el turismo, es el ambiente, es la seguridad, es la salud, o sea, hay muchas disciplinas, y entonces hay que, por eso es más, al contrario de lo que parece para muchos, este enfoque es más difícil que otros, porque tú tienes que saber y estudiar más de otras disciplinas para poder utilizarlas en el análisis conceptual y luego empírico de las redes. Y luego el tema de la autoorganización, también sobre eso se ha discutido mucho, la autoorganización. Me acuerdo cuando hacíamos un seminario con Paco, una sesión fue, ¿quién inicia la red? A ver esa pregunta, nos leemos, ¿quién inició la red? Entonces, no siempre es el gobierno, a veces es una persona que luego la inicia y luego se va, diciendo mejor aquí, no me quedo. A veces son actores privados, en fin, esas son parte de las
cosas fundamentales de cómo se estructura la red, que luego nos van a servir para poder explicar lo que pasa. Y este tema que ayer ya lo decían Cristina y Paco, que a pesar de que era el libro de los primeros libros de Rhodes, Reflexivity, Accountability, la rendición de cuentas se ha dejado de lado. Y no hay una cosa más opaca que las redes. De verdad no sabemos. Por eso hubo toda esta discusión de que los sistemas representativos democráticos decían las redes están compitiendo con nosotros, porque a nosotros al menos nos votaron, somos diputados y podemos decidir sobre las políticas, pero a los de las redes, ¿quién los votó? Ellos solitos se organizaron. Entonces, es un verdadero problema político y en parte es porque hay una falta de rendición de cuentas. Nosotros no sabemos casi qué pasa dentro de las redes. Yo, que tengo algunos años trabajando en comités de agua potable, es dificilísimo saber cómo funcionan, cómo se organizan, cómo llevan, bueno, eso ya sería así el top, cómo llevan sus finanzas, de eso nunca nos van a hablar. Pero es un problema real de las redes y si no le entramos a eso y vemos solamente cómo se conformaron y qué posición ocupa, pues estamos, si ustedes se fijan de los 5 problemas que propone Paco, pues nos estamos quedando con la mitad de la película. Y pues eso de no saber cómo termina la última de Tarantino, pues casi sabemos, porque la historia de la... Entonces digo que esa, lo que yo propongo va un poquito más allá de lo que menciona Paco, pero ayer lo decías también. Esto yo lo pondría así como en un círculo y el círculo mayor sería la interdependencia, porque me parece que ese es el problema fundamental de las redes. Nosotros damos por sentado que como los actores necesitan unos de otros, por ese solo hecho van a cooperar. Pero perdemos de vista que esa interdependencia no es simétrica. Ahora sí, no es simétrica sino es asimétrica. Tú tienes 2 cosas, pero yo tengo 20 y yo necesito quizá nomás una. Entonces, si no participas mucho, tampoco te voy a hacer mucho caso entre actores. Entonces, me parece que la interdependencia como concepto debe ser usado en los trabajos empíricos, no solamente para decir como tienes un recurso que yo necesito, cooperamos. No, ¿cómo cooperamos? Porque esa cooperación puede ser incluso coercitiva, no necesariamente es voluntaria. Entonces, a estos problemas hay que adaptarle, además, la especificidad de los actores, lo que decía ayer Cristina, me parece muy acertado eso de mapeo de actores, de procesos y de narrativas o de marcos de referencia. La especificidad de los actores que también perdemos de vista qué es cada actor, de dónde viene, cómo salió, qué quiere, a qué horas va por el pan, no sé. Hay que saber, y cuando hablamos de especificidades hablamos de qué es el actor, cuál es su configuración, digamos, pero además cómo se inserta dentro de la red, en qué sector, de acuerdo a su sector, porque yo a veces digo, la especificidad de los actores en su contexto, además de incorporar las estrategias, estudiar estrategias particulares de instrumentalización, algo que yo mencionaba ayer, en la administración pública, y qué actores de la burocracia a nivel de calle, que es un concepto de Lipsky, participan e intervienen en la operacionalización, que al final de cuentas es la instrumentalización de la política pública. Como yo decía ayer, la red puede haber llegado a muy buenos acuerdos, favorables o no buenos, favorables o no, todos están de acuerdo, aunque no sean muy favorables para, pero el funcionario público de la ventanilla es el que va a decidir qué sector de la población se va a beneficiar de ese apoyo o de esa política o de ese beneficio, cuál no, a cuál le va a pedir más trámites, a cuáles no va a atender, y él con eso está cambiando la política pública. Entonces, por eso me parecía importante también. Bueno, el liderazgo es efectivo, ya lo mencionamos, el actor gubernamental, tanto como en
entenderlo como que es un sujeto de obligaciones legales, normativas y rendición de cuentas. Eso es muy importante porque los administradores públicos están sujetos a eso, a obligaciones legales, normativas y rendición de cuentas, que por más que tú quieras llegar a acuerdos con la red que conformaste, pues hay ataduras normativas de tu área o de tu sector de la política que no te van a permitir hacer lo que tú dijiste en el interior de la red. Entonces, eso ya no lo voy a repetir porque ya lo dije, la burocracia a nivel de calle, cómo influye en las redes. Y me voy a ir a la última diapositiva, que es pues la propuesta. Entonces, integrar empíricamente para hacer trabajos que nos digan un poco más, no solamente que nos ayuden a entender un poco mejor la realidad, sino también a fortalecer el enfoque teórico o no, o debilitarlo, no sabemos, a lo mejor no nos va a dar para eso, pero los casos empíricos son los que nos van a ayudar a fortalecerlo en todo caso. Y entonces, a los problemas fundamentales de las redes, que son cooperación interdisciplinaria, que también puede haber hay muchos problemas, pero tampoco se trata de ir sin ataduras, entonces va a ser más babilónico que el concepto. Entonces, me parece bien tener un referente que sean los problemas fundamentales. Y luego, de otro lado, relacionado con eso, tener presente siempre la interdependencia de los actores, que ya vimos no es simétrica, no es equitativa, a veces no es voluntaria. Las relaciones de poder que se dan adentro de la red, porque las relaciones de poder también son muy asimétricas y no todos tienen por qué tener el mismo poder. No se trata de hacer una red para buscar el equilibrio de poder. Y luego, cómo se instrumentaliza en cada caso el resultado de esa interacción entre los actores. Y sí, con técnicas cuantitativas, como ya hemos visto aquí, el UCINET o el otro, el PAYEC, que también es muy útil. Pero, y esto sí lo decía ayer Cristina, y lo dice Rose cuando habla de la tercera ola, y él me parece que a mí eso me habló mucho cuando leí el handbook, las narrativas de los actores. Él pone muy buenos ejemplos en ese capítulo de las tres olas, de la tercera ola, y él pone ejemplos así de funcionarios públicos que lideran la organización, y luego los de abajo cómo lo entendieron, o si se aburrieron en la reunión y luego dicen, no, es que lo que quiere decir es que lo hagamos de esta otra manera. O sea, las narrativas de los actores también modifican, porque ellos tienen creencias y valores sobre las políticas, sobre la sociedad, etcétera. Entonces, a mí me parece que ese es un factor fundamental, más allá de las gráficas, que por supuesto que las gráficas nos ayudan para tener una idea así rápida de cómo está la red. Pero luego, para saber cómo están las tripas de la red, pues sí hay que ir a la narrativa de los actores. Las redes, entonces, sí hay que estudiar qué tipo de redes, para qué sector de la política, y sobre todo entender que las redes, el enfoque de redes y su procesamiento empírico, el trabajo empírico, puede ser útil si dejamos de utilizar el método tradicional y si nos enfocamos más el método tradicional, que quiere pues contrastar esencialmente la presencia o ausencia de actores, y esto me parece que eso ya no podemos seguirlo haciendo, y más bien ver a la red como un órgano organizacional, o sea, ver la propia red como una organización y con los problemas que tiene, que ya tenemos como referente algunos para no salirnos del enfoque. Pues esa es nuestra propuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros expositores, y abriríamos una sesión de preguntas y respuestas por parte del público. Acá enfrente y después pasamos a la otra.
gracias por las exposiciones, la verdad muy ricas todas. Yo más que nada era un comentario y después una pregunta. Cuando hablabas, Cecilia, la cuestión de bueno del compromiso de los funcionarios, yo me acordaba, bueno, ese viejo artículo de Sabatier y Mahramian, con los compilados de Aguilar y Villanueva, que bueno, era un enfoque más bien descendente, ¿no? Top-down de, uh-huh. de la implementación de las políticas, pero una de las variables que buscaba resaltar, que era la cuestión legal, ¿no? Era cómo la norma, la variable política es el funcionario, cómo el funcionario se compromete o no con la implementación, ¿no? Y creo que bueno, es interesante también sí. pensarlo en esos términos, ¿no? El compromiso del funcionario en la implementación. Y después para Graciela, bueno, supongo que la agenda mediática está bastante tomada por la cuestión del sargazo, ¿no? No sé si afectó las playas en las que hiciste la investigación o no. Era para ver cómo se había tratado el tema. Nada más. Gracias. Es el Pacífico. Juntamos tres preguntas, ¿les parece? Uh-huh. Y después. Sí, gracias. Es una pregunta para Joel. Es muy interesante esto, y bueno, el comentario es complementario de Saúl, de que uno parte de los círculos del diagrama de Venn perfectamente equilibrados, y conforme va avanzando en el conocimiento tanto de la teoría como de la cuestión empírica y metodológica, se va descomponiendo. Y me recordó cómo en nuestra clase en la preparatoria de etimologías, uno empezaba con el modelo de, ¿no? Decían, esta palabra es de tercera declinación, y uno veía las terminaciones, pero luego empezaban las excepciones, ¿no? y eran más largas que el modelo mismo. Entonces al final decían, esa cosa viva, esa cosa que era ese idioma, o que es ese idioma, se componía de esta necesidad de que ante la complejidad necesitamos un esquema mínimo para lidiar con todas las posibles cambios, pero también desde el principio presuponer que ese esquema es insuficiente y que no se va a cumplir. Ahorita no recuerdo el esquema, el término que utiliza Yeso, pero él identifica eso, es esta idea de, también un poco para comentar el comentario final de Ceci, esta idea de que sabemos desde el principio, no es el punto de llegada, sino el investigador o la investigadora sabe desde el principio que el modelo no se va a cumplir, ¿no? Y entonces decir esto no se cumple no es ningún avance en la ciencia, es más bien el punto de partida. Y entonces la idea es que él dice que hay una especie de autoengaño virtuoso, en el sentido de que se posibilita, al menos en teoría, esta capacidad de salir y encontrar qué avances, ¿no? Posibles hay, pero eso sí requiere pues afinar la mirada, ¿no? Y eso no es faltar a la verdad ni mucho menos, sino simplemente reconocer de que pues estas dos cosas se complementan, esta necesidad de orden, por así decirlo, pero partiendo al mismo tiempo del presupuesto de que no se va a cumplir y de que más bien va a ser un diálogo, ¿no? Y que esta idea que dice don Luis F. Aguilar, que es un concepto analítico, ¿no? Y es, para eso no sirve. Entonces, la pregunta es, ¿qué papel juega la subsidiariedad en todo esto? Porque me parece que fue un elemento que se mencionó al principio y tiene que ver también con lo de la interdependencia. Me parece que está muy vinculado, yo no lo había visto hasta ahorita. La cooperación en el fondo tiene que ver justamente con este equilibrio de necesidades y la corresponsabilidad resultado de reconocer que yo te necesito y tú me necesitas. Pero por otro lado, lo que vemos en redes en la práctica no es muchas veces subsidiario, sino más bien o un quid pro quo, ¿no? De que yo negocio, tú me das, yo te doy, que también creo que se veía un poco en las redes, o de plano lo que vemos en grandes empresas a veces, ¿no? Es sí, yo estoy aquí como empresa social, pero en realidad se está utilizando a la red para ganar espacios del mercado y reforzar las dinámicas de poder que siempre ha habido o de metagobernanza del mercado. Entonces la pregunta es, ¿qué función tiene la subsidiariedad, ¿no? Entiendo que tiene una parte normativa, ¿no? Y quizás si nos colocamos demasiado hacia la subsidiariedad, volvemos a caer este asunto de que ya no vemos la estructura, pero vemos ahora el comportamiento, ¿no? Pero no sé, es una pregunta. Y luego la otra pregunta es para Graciela. Ese esquema ¿no? de vertical, ¿no? De cómo al final viene la Organización Internacional de Turismo,
y le, prácticamente le dice al gobernante local, a los actores locales, que hay que hacer. Pero yo creo que sería muy interesante recordar lo que argumentaron es Hugh y Gary Marx, y no me acuerdo el tercer autor, de gobernanza multinivel en Europa. Ellos se quejaban de eso y decían, al final, gobernanza multinivel significa meter un cuarto nivel, ¿no? Pero decían, eso la gente lo acepta, los actores lo aceptan, porque lo utilizan como una herramienta para ganar poder en sus diferentes ámbitos. Y entonces, no sé si también se ha encontrado eso a nivel local. El ejemplo que ellos ponían era cómo las autoridades locales británicas y de otros lados ocupaban Bruselas como el gran villano, ¿no? Y entonces, y eso también lo he dicho alguna vez, cuando llegaban y bajaban financiamiento de la Unión Europea, entonces decían, eso significa que yo soy un buen gestor. Pero cuando no lograban hacer eso, entonces decían, esto no ha funcionado porque tenemos a Bruselas y a la Unión Europea que nos está constriñendo. Esto obviamente cambia con el Brexit, pero es interesante. No sé si al final hay una especie de manivela, ¿no?, que dice, bueno, al final es una cosa vertical, pero yo soy capaz de utilizarla para reforzar mi lugar de poder local. Pero no sé si se da o no se da. Solo para el reino de Dios, dice Facundo. Yo tenía dos reflexiones y preguntas para Cecilia y también para Graciela, sobre todo cuando a mí me parece muy interesante el estudio que hiciste de las playas. Yo creo que llegás a las cuestiones más profundas del tema y en investigación. Solo una reflexión y una pregunta, ¿no? Porque al principio tú pones que las redes de gobernanza como herramienta, y vos decís al final no sirve. Y yo creo que me parece que acá hay que diferenciar muy fuerte las redes de gobernanza como herramienta descriptiva y las redes de gobernanza como práctica política. Porque la herramienta como descriptiva no te prescribe un modelo. O sea, lo que te permite determinar qué actores claves, quiénes conducen. Acá es claro que hay una gobernanza de mercado que termina conduciendo, ¿tá? Pero sí, vos partiste de la hipótesis. Yo no sé por qué todos parten de la hipótesis que la gobernanza tiene que ser en red. O sea, no sé, pero toda, que se ve que en México hay una idea de que la gobernanza es en red. Sí. Y todos discuten desde ese paradigma. En Uruguay no se discute, en otros países de América Latina no. Pero parece que la academia acá sí. Entonces, ¿qué? Claro, entonces yo creo que ahí hay un tema de... Entonces, cuando tú al modelo de redes le pones el contexto, capaz te explica por qué fracasa. O sea, hay un gobierno débil, hay un mercado fuerte, hay una ciudadanía débil. Entonces, creo que me parece que separar eso me parece que podría ser. También habría que preguntarse si, yo lo he estudiado en muchos organismos internacionales, que el BID, el Banco Mundial, lo pongo en las cuestiones de gobernanza, que tanto en políticas, yo estudio sobre todo políticas sociales como en políticas territoriales, en todos los diseños de los programas es netamente gerencial, y abajo hay un capítulo, cree un consejo, cree un espacio participativo. Entonces, ahí habría que preguntarse si esos espacios, capaz esto es muy legítimo, pero por más autónomo que se genera cuando tenés un contexto institucional que solamente es espacios de te diga sí o no, que no es un espacio decisional, porque ya todo el sistema está pensado de esa forma, yo creo que también podría explicar mucho más cosas. Yo creo que esa diferenciación me parece que podría ser muy interesante. Y eso me parece que es una reflexión. Después, por otro lado, a mí me parece muy interesante también el avanzar a esa idea de articular, ver las redes, que es un poco lo que planteé ayer, dentro de las estructuras del Estado. Y yo quizás pondría otras funciones. Para mí las funciones son más de cómo el Estado genera normas, de cómo el Estado gestiona el conocimiento, de cómo el Estado coordina, de cómo el Estado hace aplicar las normas, que son las funciones más generales del gobierno, ¿no? O sea, y después, de acuerdo al caso de estudio, le podés poner más funciones.
pero y eso te implicaría también ver la gobernanza de una perspectiva mucho más empírica y no tan de qué concepto, si lo dijo Peter, si lo dijo Rose, si lo dijo Sorensen, si lo dijo Thorfinn, o si no sé quién, y uno se pierde en los conceptos, ¿no? Pero me parece que ahí hay que ver. Y después en la parte metodológica, cuando tú señalabas como herramienta metodológica de las redes, yo creo que hay que tener cuidado, porque uno está refiriendo al network analysis, y es una herramienta cuantitativa. Y la gente de redes critica mucho esa herramienta porque dice que es una herramienta que te permite generar una foto. Pero si vos la tenés que... Y ellos hacen herramientas cuantitativas. Entonces yo creo que acá hay un tema. A mí me parece que como la gobernanza, por un lado, como autoorganización, gestión, la mejor forma, y herramienta dominante, social network. Y ahí hacen un ruido tremendo. Sí. Tremendo el ruido que hacen esas dos cosas. Entonces ahí yo creo que me parece que... hay que complementarlas con otras metodologías y también diferenciar. A mí me parece que bárbaro que alguien diga, mira, a mí me parece, en mi hipótesis, la mejor forma de gobernanza es en red, bárbaro. Pero es como práctica política, como forma de gobierno, y otra cosa es la herramienta como analítica, como yo académico, me permite a mí analizar mejor una situación. A mí, yo siempre, la primera me dio muchos rendimientos analíticos. A ver, la segunda no la he encontrado. Eso es lo que me ha pasado, ¿no? Entonces, es un poco, me parece que son todas las reflexiones que tú estás, sí, muy en sintonía en las que estás planteando, sí, Francisco, sí, sí. Tú también, de generar otra. Yo creo que tiene muchos puntos todos en común, me parece que está. Pero creo que tiene que ver, yo que soy externa, ¿no? Que estoy de afuera, ¿no? Veo que hay como una cuestión de los mexicanos. De la mexicanización de las redes. Bueno, contestamos estas tres primeras intervenciones, por favor. Mexicanización de roads. La tropicalización. Si quiere que empiece a hacer. Sí, ya empezamos de allá para acá. Efectivamente, la OMT por muchos años ha sido el órgano que está dirigiendo a nivel internacional muchas de las políticas que van permeando a los otros ámbitos de gobierno. Y su visión es meramente cuantitativa, ya lo vimos en este caso, es garantizar la afluencia de turistas, ¿no? Es decir, se va por los indicadores. Bueno, una cuestión que comentaba yo al principio de cómo se le veía al turismo, que se le desestimaba, es porque tiene que ver mucho con esta cuestión de estos desplazamientos, pero también de los servicios y de únicamente de la cuestión de afluencia, de divisas y demás, y se dejaban de lado muchos otros elementos. Y una cuestión aquí relacionada a la que tú comentabas, que todo esto pues va permeando a los programas, en este caso de está condicionando cómo se maneja el comité, cuáles las funciones que deberían estar atendiendo, y sobre todo algo muy importante, que a partir de ese cumplimiento de las metas, pues que se va dependiendo del financiamiento. En las entrevistas lo decía uno de ellos, pues yo le voy soltando, así lo decía, ¿no? Yo le voy soltando el dinero a quien me vaya cumpliendo las metas, que en este caso la meta es la certificación, y va vinculado con esto que comentaba Cristina, que por supuesto estoy de acuerdo en que nosotros debemos ampliar ese enfoque, y me hizo reflexionar una cuestión que decían, que este análisis que estamos haciendo no tiene que ser el final del ya llegamos aquí, sino bueno, a partir de aquí, qué es lo que hay más allá, ¿no? Como que meternos a las raíces de ese aspecto, y entonces ahí es donde está el reto. Entonces, una cuestión, Cristina, que también que está presente en este tema, es que no es un instrumento de política, bueno, en el término de policy, ¿no? Sino política en el término partidista. ¿Por qué? Porque también ahí están convergiendo muchos intereses de los partidos políticos. Ya lo vemos, la continuidad de las administraciones, lo que decían, no sé quién lo comentaba, que cuando termina una gestión, pues ya hasta ahí llegó, ¿no? Y
aunque hay algunos programas como este que sí están teniendo una trascendencia, que están teniendo una continuidad. Sin embargo, pues va en función, en este caso va en función todo este movimiento de que pues, se les recertifica, ese es su fin último, se les recertifica, y entonces en ese aspecto es que se va dando todo este juego de actores. Y efectivamente nosotros no tendríamos que estarlo viendo en términos cuantitativos de que bueno, hay el 75% son actores públicos y nada más hay un privado. Efectivamente la literatura nos ha enseñado que hay actores que pueden tener suficientes recursos para tener una posición de poder en la red. Sí, la de Ixtapan de la Sal, efectivamente hay un actor en un municipio de aquí del Estado de México, era el que mandaba todo, a tal grado de que hasta las calles tenían su nombre, ¿no? Bueno, ahí estaba todo, fraccionamientos y demás. Entonces, yo creo que esta cuestión en la que nosotros tendríamos que estar poniendo el acento, ¿no? En todo este contexto de social, económico, político, natural, porque todo eso nos va ir definiendo cómo se va creando la política y cómo se van moviendo los actores. Bueno, la lógica del principio de subsidiariedad dentro de la gobernanza multinivel es su origen europeo. En los Estados Unidos es estandarizado el federalismo y las relaciones intergubernamentales en el sentido de que son 50 estados y pues todos tienen el mismo tamaño en la bandera de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, New Hampshire y Rhode Island pesan igual que Texas y California. A la hora de que empieza el proceso de integración europea, se basan en el principio de subsidiariedad, porque entonces no nada más hay como en Estados Unidos un nivel nacional y un nivel subnacional, sino que hay muchos niveles, ¿no? Hay estados unitarios, hay sistemas federales, y hay municipalidades o municipios que también pesan, y a nivel de las organizaciones internas empieza a haber horizontalidad en el sentido de que al tener un régimen eminentemente parlamentarista hay una organización internacional que tiene que ver con los parlamentos regionales y con los parlamentos nacionales. Entonces el principio de subsidiariedad a través de un elemento de conciencia social establece en primera la importancia de la pirámide de Althusius, es decir, que el federalismo se integra a través de sucesivos pactos de consenso que forman el Estado a través de las formaciones sociales, ¿no? Y estas formaciones sociales deben de ser en la base piramidal y a través de los límites entre cada una de los niveles de gobierno. Entonces, la otra lógica sería el derecho social, es decir, establecer la lógica de Bonnke-Teller en el sentido de que no sucede como en los Estados Unidos, tal vez es un federalismo donde las estrellas sí son distintas, ¿no? Y esa diferencia en las estrellas primero te da que dé subsidio o a que permitas la autonomía de cada una de las entidades. Bajo la lógica también horizontal, hay un investigador del Colegio de México, de Areilza, que estudia cuál sería la asociación que se lleva a través de esas organizaciones de la tercera edad, pero que ya no va a través de un solo país, sino que abarca diferentes estados, y pese a que tienen diferentes lógicas, diferentes estados de bienestar, finalmente funcionan las redes a nivel de la base, ¿no? Entonces, como la gobernanza multinivel es genuinamente europea, el metamarco obligado es el principio de subsidiariedad. Gracias. Sí. ¿Tú quieres decir? Bueno, quizás sí, solo en este comentario que hace la doctora Cristina. Justamente yo pensábamos, creo que por eso hacer este tipo de advertencia en nuestro capítulo, ¿no? Justo suena muy, muy a risa esto de la mexicanización de las redes, pero es que es real. Creo que nos emocionamos tanto con analizar los fenómenos a través de este Quantisocial Network Analysis, ¿no? Y creo que tendemos a pensar que esa foto es la gobernanza, ¿no? Entonces lo que nosotras decimos acá es no, esa foto pues es eso, es una foto de lo que podría ser el fenómeno, pero el fenómeno tiene muchas otras más cosas que es necesario ahora pues plantearnos acá, ¿no? Esa cosa de la gobernanza, de la burocracia a nivel de calle, ¿no? Todas estas cosas que estamos un poco tendiendo a olvidar
y creo que es esa advertencia la que nosotras queremos hacer. Sí, porque incluso estas técnicas cuantitativas, pero que son de las cuantitativas las más cualitativas, como Cinet o Atlasti incluso, cuentan palabras y entonces ya las, pero cuentan. Entonces eso, claro que es difícil para argumentar sobre un actor en particular y el contexto, no puedes contar cuántas veces dijo, patria, o no sé, ¿no? Eso a mí me pasa mucho, de hecho yo soy muy mala para las técnicas cuantitativas, casi siempre hago estudios quali. El Usinet es lo único que exploré, pero siempre me quedaba esa cosa que el Usinet, pues al final, por más, primero son relaciones entre dos actores, luego puedes combinar, pero finalmente se queda en lo que no estaba en las, sí estaba una parte en las entrevistas, pero no todo. Y lo que dice Facundo, efectivamente, podemos hacer análisis de gobernanza o de redes sin gobernanza. A mí me habló mucho y de hecho lo usé mucho ayer. Cuando tú decías analizar las redes, también sirve para saber quiénes actores se están oponiendo a una política. O sea, no solamente son para un resultado positivo para la sociedad. Y a mí me parece que esa es la parte más interesante de las redes, porque su origen es la ciencia política y la teoría de la organización. Entonces, del lado de la ciencia política, me parece que estamos en falta también de agregar ese componente y que se combina con la teoría de la organización. Lo sabemos, pero a veces hacemos como si no lo supiéramos. Los funcionarios públicos no son máquinas en manos de sus amos, son entes sociales que tienen sus preferencias, sus valores, sus creencias, etcétera. Y efectivamente el objetivo político de la que va a apoyar o no la implementación de la política viene de la ciencia política, de ver cuáles son sus valores más o menos en cómo ven a la sociedad. Yo hice hace poco un trabajo sobre transparencia en municipios, porque también a mis ratos libres me dedico a eso. Y entonces en México es muy reciente el tema de la transparencia y rendición de cuentas. 3 lustros no es nada para un país. Y entonces, pero había funcionarios que decían, pero yo ¿por qué les voy a dar a mis enemigos la información para que me ataquen? O sea, ya la visión que tienen de la sociedad ya es un prejuicio social y político. Y con eso van a implementar esa política, pues ya más o menos vamos viendo por qué la política no funciona. Entonces, sí, a mí me parece que es necesario recordar, como dice Cristina, de dónde viene la teoría y pues esos todavía muchos otros conceptos que tiene la ciencia política que aportar y la teoría de la organización a las redes todavía tenemos para entretenernos un buen rato. Sí. ¿Alguien más que tenga preguntas? ¿Nadie? Bueno, ¿todo claro o todo claro? Yo que lo segundo. Siempre. Bueno, de eso se trata, de que se queden con la duda y vayan a buscar. Investigar. Yo sí tengo una pregunta para el doctor. Hablaba usted cuando exponía lo del caso de los lobos, y analizando los casos anteriores, que el modelo ya tiende a ser simétrico o sí, un poco más simétrico, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo o en qué, por qué es simétrico, ¿no? ¿Qué lo hace simétrico? Y si entonces los demás casos quizá también deberían avanzar hacia la simetría. Tiende a ser simétrico porque las organizaciones son tratadas de igual a igual en el foro que tienen anual. Es decir, las organizaciones, con todas sus debilidades, exponen en la, o sea, vimos exponer, por ejemplo, en la reunión de Locotal, que fue este año, vimos exponer a la directora del zoológico de Nueva York, el que está en Central Park, y después vimos a la directora de la UMA, Coatepecarinas, exactamente en términos de igualdad, ¿no? Yo siento que eso es pues algo bueno y algo malo a la vez, ¿no? Algo bueno es que la política funciona a través de obligar a que todas las organizaciones establezcan compromisos al nivel de sus posibilidades en un foro en el cual todas son exactamente iguales.
La diferencia es que el zoológico de Nueva York ya tiene un cartel en el cual tiene 35, 36 lobos, y los lobos ya vienen organizados por manadas. Es decir, la lógica de los lobos es que ellos se organicen no por parejas, por manadas. Hay muchos de solo que quieren la parejita, pero los lobos no viven en parejas, los lobos viven en manadas. Entonces, en el zoológico de Nueva York ya tienen 4 o 5 manadas bien estructuradas, y los lobos ya se identifican plenamente y les han hecho sus hábitats. Y en la UMA Coatepec Arinas tienen 2 corrales en los cuales están los lobos que tienen vida en pareja y los lobos que son de plano geriátricos, que ya están esperando que tengan calidad de vida en el resto de vida que les queda, ¿no? Entonces, el trato es entre iguales. Sin embargo, yo insisto, la Semarnat no está gestionando la falta de capacidades entre las instalaciones mexicanas, que son evidentemente desiguales. En el mismo foro se habla, por ejemplo, de que ahora están con el crossfoxing, y el crossfoxing significa que los lobos que nacen en cautiverio a las 14 semanas los dan en adopción a lobas que están en libertad. Es decir, la loba se va de cacería y cuando regresa, en lugar de tener 4 lobos, ya tiene 8, ¿sí? Y dice, bueno, pues, ¿qué más da? 4 que 8, pues son mis hijos todos, ¿no? Y entonces ya los cría en libertad. Ese crossfoxing en México todavía no inicia, ¿sí? Y eso, esa falta de inicio es porque no tenemos todavía la organización suficiente en las instalaciones que liberan a los lobos para poder llevarlo a la práctica. Curiosamente, los que empiezan a tener capacidades, ¿sí?, son investigadores como nosotros de cualquier universidad pública mexicana que terminan en universidades en los Estados Unidos, ¿sí? Entonces eso genera una migración, una fuga de cerebros que se la llamó en otros tiempos y que sigue haciendo que nosotros entonces seamos desiguales. Bueno, para abonar, una particularidad muy interesante. Bueno, primero que nada, la realidad siempre excede la simpleza, ¿no? La realidad es una cosa que no se puede ver dentro de la imagen que aquí traemos, y esa simetría que se ve ahí bien no es real, es tendencia, ¿no? O sea, esa simetría va para allá, pero realmente yo no creo que se concrete en simetría como tal, así en el plano de lo real. Pero lo que permite que la tendencia sea más notoria que en otros casos es efectivamente los intereses, siento yo, y el tipo de personajes, el tipo de trayectorias que se ven representadas dentro del comité, porque bien que mal, uno voltea y dice, bueno, pues de aquí para acá son todos veterinarios y de aquí para acá son todos biólogos, ¿no? Y ella trae el banco de gametos, él trae el banco de gametos de Chapultepec, ella trae lobos, ella sabe curarle sus patitas a los lobos chiquitos. Y no hay un interés verdaderamente político, sino que el interés es el lobo en sí, su recuperación y su liberación, ¿no? Si bien hay ciertos personajes que tienen intereses políticos con P mayúscula, no son mayoría. Entonces permiten que el interés central del comité sea el lobo en sí. Es una de las grandes características que encontramos, ¿no? Y lo veíamos en el caso de la UMA Coatepec Arinas, donde ella decía, miren, a esta instalación nunca va a llegar una pareja reproductiva, yo nunca voy a tener una manada, ¿no? Yo tengo aquí un lobo que casi atropella, en ella un lobo sin patita que convive con otro que es mitad perro, mitad lobo, y a pesar de que tenemos gran aprecio por el animal en sí, pues sabemos que nunca vamos a tener aquí cuidado de una pareja reproductiva, ¿no? Nunca vamos a tener el gusto de tener cachorritos, y aceptaban el papel que les tocaba de ser instalación meramente geriátrica y no se concentraban en andar, pues vaya, que llegaran a la reunión y dijeran, no, yo quiero que me den una pareja reproductiva. Eso no sucedía. Entonces quiero yo entender que la profesionalización en torno al interés central del comité permite efectivamente que haya una red más balanceada, pues, que no se centralice. Eso sería interesante estudiarlo aparte, ¿no? Ver qué tanto influye el carácter o la profesionalización del actor en qué tanto la red es red o qué tanto la red es un ente centralizado. Es cuanto. Pues muchas gracias a todos nuestros ponentes, gracias también a todos los asistentes el día de ayer y el día de hoy a este evento. Creo que las conclusiones del evento no pudieron estar mejor identificadas por el último trabajo de la doctora Cadena y de Ceci Cota,
que pues ya ha abierto pues bastantes reflexiones. Creo que nuestros trabajos se han centrado en dos elementos que de manera muy, digamos, sin tanto reparo analítico, yo tendría la, digamos, el desafío de clasificarlo en, por un lado, todos estos trabajos de gobernanza multinivel que creo que se centran más sobre el programa Mesoamericano Sin Hambre, sobre el corredor mesoamericano que también lo expuso ayer Eduardo, sobre el mismo trabajo que nos han dado aquí el doctor Joel y también Joel Mendoza. Y por otro lado, creo que más situado sobre la importancia de las redes de actores, ¿no? Como el caso de Graciela en este último trabajo de comités de playas, sobre el caso del Mercosur y sobre el caso de la Alianza del Pacífico, así como meramente de bote pronto estas ideas, ¿no? Pero creo que nos queda un interesante trabajo por editar, espero muy pronto. Y realmente les agradezco a todos, a cada uno de ustedes, su participación, el haber estado aquí hoy en día y habernos dado todas estas aportaciones a los que no somos tan expertos como todos los demás, ¿no? En el manejo de redes, pero que estamos interesados justamente en el análisis de las políticas públicas y de la participación de los actores que participan justamente en esas políticas públicas. Muchas gracias a todos y no sé si tú quieras mencionar algo, Cecilia. Pues daríamos por concluido nuestro evento y reiterar el agradecimiento.